aprovechemos y que podamos, bueno, aprovechar este rato. Les contaba a las compañeras invitadas que, bueno, esta iniciativa surge en el marco del proyecto de investigación denominado La Educación Sexual Integral en la Trama Institucional y Política de Córdoba, donde la mayoría de los que están aquí integran ese equipo, donde tenemos gente de distintas trayectorias, procedencias institucionales, y allí terminando sus carreras de grado, cursando posgrados, y además preocupado por distintos aspectos dentro de lo que implica la ESI. Y bueno, para esta ocasión de los 15 años de la ESI, como decía, habíamos estado pensando en organizar un espacio de formación interna, que resultó ser luego también abierta, y pensamos dos instancias de lo que llamamos diálogos, diálogos por la ESI o diálogos sobre ESI, en realidad, y con dos temáticas específicas. Ya tuvimos la primera sobre masculinidades y este es el segundo encuentro, o el primero reprogramado, como les gusten pensar, que le hemos denominado ESI, Activismo Feminista y Proyecciones Críticas. Hemos invitado a conversar sobre este eje a Luciana Lavigne, Natalia Di Marco, Gisela Rodríguez y a Yelena Altamirano. Luciana, a quien tuve el gusto, no es que no te conozca de este año, pero este año hemos trabajado juntas, es doctora en antropología y es docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras. Estuvimos trabajando juntas en el postítulo sobre ESI de la UBA. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Luego tenemos como invitada a Gisela Rodríguez, de la Asociación Civil Infancias Libres. Así que bueno, también desde otra experiencia de militancia y vinculación desde lo más íntimo con la cuestión de las infancias trans. Natalia Di Marco, que es profe de filosofía, pero que, bueno, integra y motoriza de manera muy ferviente aquí en Córdoba la red de docentes por el derecho al aborto. Y además es, como ella ya lo había mencionado, coordinadora del área de ESI de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, que es una de las escuelas preuniversitarias que tenemos en Córdoba. Y es Yelena Altamirano, allita para les amigues, profesora en ciencias de la educación, integrante de la colectiva, organización feminista y militante siempre muy presente, y además integrante también de la Asociación Civil, Asociación Civil Social y Deportiva, digo bien. Así que bueno, muy bienvenidas, bienvenides a todos los que nos acompañan hoy. Y respecto a la dinámica, después ya le voy a pasar la palabra a Marion, mi compañera. Justamente hacemos una propuesta que trata de ir en lógica con lo que implica, ¿no? Un diálogo. Así que bueno, Marion, no sé si vos querés largar ya con esa parte. Dale, perfecto. Me están dando un poquito mal internet, como siempre, así que cualquier cosa me cortan y me avisan porque los escucho medio entrecortados. Pero si se escucha bien lo que digo, perfecto. Bueno, ahí un poco la guada ya adelantando esto de querer armar ronda, de querer armar diálogos, así que les contamos a quienes se sumaron que, bueno, fuimos pensando algunos ejes como para poder conversar y después quienes quieran hacer otras preguntas y sumar ahí o a preguntas o aportes o lo que quieran, también pueden hacerlo o levantando la manito o por el chat también, ahí es súper bienvenido todo lo que quieran sumar. Bueno, es como armamos una ronda bastante diversa, bastante diversa, así que me parece que eso va a estar buenísimo. Y una de las cosas que nos interesaba poner sobre la mesa para conversar tenía que ver, bueno, con sus propias experiencias, con sus propios saberes en sus espacios de militancia, de activismo, que son, bueno, eso, muy diversos.
¿Y cómo piensan que esas experiencias y esos activismos en general feministas o de todo tipo también y sus militancias pueden potenciar la ESI? ¿Cómo la ven esa? No sé quién tiene ganas de comenzar a contar qué está haciendo y cómo eso que está haciendo puede potenciar la ESI. La que Bueno, si quieren rompo el hielo acá Dale, está Luciana. desde mi latitud de la ciudad de Buenos Aires. Estoy acá en el barrio de La Paternal. Me gustaba que la pregunta que ustedes traían tenía que ver con pensar los contextos situados, entonces también está bueno presentar algo de nuestras coordenadas territoriales. Y bueno, un poco hablar de ese nomadismo con el cual hemos estado tramando la ESI también en distintas jurisdicciones. Yo trabajo fundamentalmente en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en distintos niveles educativos, o sea que ando nomadeando por toda la ciudad y tuve la oportunidad de trabajar en distintas provincias, en distintos momentos también del despliegue de esta política pública. Y también me gusta en ese sentido, ya que estamos haciendo alusión a un tiempo de larga duración, ya estamos hablando de 15 años de existencia, ¿no? De esta política educativa, me interesa fuertemente que lo pensemos en clave genealógica, histórica, de reponer algunos procesos, porque me parece que si no pensamos que este punto en el que estamos siempre fue de este modo, y muy por el contrario, hubo mucho laburo, mucha trama desde los activismos y desde distintas actorías que hemos estado, ¿no? En este campo de tensas disputas culturales y políticas, ¿no? Dando una batalla cultural en algún punto, ¿no? Porque la ESI viene a reformular un montón de sentidos. Y entonces, hoy hablar de educación sexual integral es muy diferente, ¿no? Que aquella que por ahí en el 2006 se pudo plasmar en el texto de una norma que es muy simple, muy austera, ¿no? Y por ahí recuperar algo de lo que en mi investigación doctoral en aquel momento me había llamado mucho la atención de cómo protagonistas, ¿no? De la construcción política en aquel momento contaban algo de esta estrategia del ir de a poco, ¿no? Ir de a poco en aquel momento tenía varias connotaciones, ¿no? Que tenían que ver con una cautela en el uso del lenguaje, ¿no? Como una forma, una estrategia para poder concertar, avanzar. Entonces había ciertos temas que no se habían puesto inicialmente sobre el tapete, ¿no? Pero aún así es muy importante pensar que también hablar de este proceso histórico nos sitúa, ¿no? En corrimientos y en procesos sociales y colectivos inmensos, ¿no? Y que hoy conviven como un montón de sentidos diferentes que han ido incluso proliferando en relación a lo que la ESI significa. Entonces, sí, situar algo de esto, ¿no? Desde dónde estamos hablando, qué lugares institucionales o qué márgenes estamos mirando, qué espacios de activismos para pensar de qué sí estamos hablando, ¿no? Eso me parece que es algo muy importante porque es lo que constituye hoy lo que estoy entendiendo como un movimiento pedagógico que involucra a múltiples actorías en este territorio, ¿no? De esta construcción. Eso un poco como preámbulo para introducir algo de lo que esta pregunta a mí me convidaba a pensar, porque entiendo que los feminismos y los movimientos de las disidencias sexuales fuertemente instalaron algo de la perspectiva de género, de derechos y de diversidad que hoy se enuncian, ¿no? Porque constituyen herramientas de esta política educativa, ¿no? En términos de ejes conceptuales, de enfoques. Pero eso tuvo que ver con disputas muy fuertes que se produjeron en su momento para que eso tenga cabida dentro del sistema educativo. Hoy se
se empieza como a cosificar y a naturalizar, pero tiene que ver con improntas muy necesarias, cómo poder encuadrar esto en el contexto de los derechos, ¿no? Me parece que una apuesta muy fuerte que han tenido los feminismos y las disidencias sexuales también es la apuesta por la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Que como institucionalizador de normas sociales, hoy está puesto como en jaque y que también nos permite como fuertemente revisar un montón, bueno, eso lo pensaba por ahí traccionar más fuertemente con las deudas pendientes, ¿no? En relación a todas estas transformaciones que fueron emergiendo y el androcentrismo, lo heteronormativo, el sexismo, ¿no? Fueron apuestas fuertes que hoy podemos quizás leer de modo diferente gracias a los aportes más teóricos de los feminismos, ¿no? De las pedagogías queer que han instalado categorías para pensar esta manera de hacer educación sexual integral. Por último, como para pensar un poco más esta primera pregunta, me parece que han habido como también una innumerable construcción de publicaciones, de recursos, de materiales que han ido circulando en distintos foros, en redes nacionales, incluso construyendo con otros países, en jornadas, que han ido desplegando saberes y sentidos críticos en torno a la ESI y que esos materiales, ¿no? que de alguna manera empezaron a ser trabajados en distintos contextos más autogestionados, ¿no? En espacios de formación que no solamente eran los ámbitos más oficiales, empezaron como a tener una circulación y a imbrincarse, ¿no? con los espacios de la educación más formal, ¿no? Estoy pensando en materiales como los escritos de Susie Shock, como el activismo de mujeres públicas, como el texto de Gabriela Mancilla, Yo niña, yo princesa. Estoy pensando, por ejemplo, en el lugar de la librería de las mujeres y las primeras producciones que hacían para poder trabajar sobre las desigualdades de género. Bueno, también la invitación de Val Flores, que han tenido una producción enorme que también ha ido ayudándonos a revisar y a entender, ¿no? la apuesta de la curiosidad, de la incertidumbre, como modos de tramar una manera de hacer la educación sexual integral. Después, no me quiero olvidar de una actoría clave que es el estudiantado crítico, ¿no? El estudiantado juvenil, fundamentalmente de las escuelas secundarias, que también, de alguna manera, retomó las consignas de los feminismos para dar sus disputas, ¿no? Se conforma como un actor político en esta escena y también construye espacios dentro de las escuelas que se han ido como legitimando cada vez más, ¿no? Tramando estos talleres entre pares, las comisiones de género, ¿no? la participación en las movilizaciones tan renombradas como el Ni Una Menos, como la movilización por el aborto, y bueno, han también fuertemente interpelado la lógica institucional en términos, por ejemplo, de los usos de los espacios, tratando de construir baños de uso, ¿no? No binario, ¿no? Entonces hay escuelas que instalaron baños multigénero, por ejemplo, y eso tiene que ver con esta actoría, ¿no? de jóvenes que han estado dándole una discusión y una disputa al sistema educativo en términos de ese binarismo que no permitía alojar, ¿no? La diversidad de identidades con que se autopercibe el estudiantado. Eso me parece que también se intersecta con los aportes de los feminismos y de los movimientos de la disidencia sexual. No sé si me quedan unos minutos más, me gustaría no, como agregar ahí. Cosas o me quedo acá. Apuntate, vale, a ver vale. Si...
Vale. Perdón, me tocó el papel de mala, pero La mala, está bien, te lo regalo. no sé quién Buenísimo, ahí quiere igual seguir. después tenemos tiempo para Sí, para seguir continuar. brindando. No sé si Aye, Gise, Nati tienen algo ahí, qué es lo que quieren contar desde las Córdobas, ya que Luciana viene hablando desde otros territorios, qué viene pasando acá, qué viene pasando en sus espacios de militancia y qué mirada tienen acerca de esto, de lo que aporta y lo que potencia esos espacios en la ESI. No sé si las chicas quieren o así no arranco yo. Dale, Giselle. Acá, bueno, como mamá de una niña trans, soy mamá de tres peques. Sinceramente, o sea, yo no voy a dejar de reconocer jamás todo lo que el feminismo viene militando y todos los logros que se han conseguido, pero en materia de la ESI, acá todavía, por lo menos hablo a nivel primaria. Y acá en Córdoba, en una Córdoba tan conservadora, todo esto de las identidades, de la identidad de género, todo lo que significa la diversidad sexual en su totalidad, acá solamente en las escuelas, ponele yo, nosotros venimos peleando para que no solamente se hable de la diversidad emocional, sino que también, bueno, se habla de las familias homoparentales por encima, aún no logramos que haya una historicidad trans dentro de las escuelas, que haya una corporalidad trans, travesti, no binaria en las láminas, que estas niñas se puedan expresar y se puedan reconocer desde tan temprana edad, porque bueno, en nuestra página hay una estadística donde cuenta desde qué edad se empiezan a autopercibir nuestras niñeces, y es como que todavía venimos peleando por eso, porque sé que en las escuelas secundarias la apertura es mucho más, en las escuelas provinciales también hay otro tipo de apertura. En el cole de Julia ya va el Manuel Belgrano y sé que se trata esta temática con mucho más respeto y con mucha más libertad esta temática, y me enorgullece verla a mi hija trabajar y militar esta causa, y no así pasa en la escuela donde asiste Cele. Entonces, yo creo que aquel punto inicial sería desde el jardín, desde las salitas de 3, de 4 años, donde esto se debería implementar con mayor peso, con mayor fuerza, porque es ahí donde nuestras niñeces empiezan a autopercibir y empiezan a interpelar al adulto, y es el adulto que no se corre de su lugar de saberlo todo. Y como bien dice Gabriela Mancilla, yo creo que con tener un jardín inclusivo no alcanza, porque no queremos que incluyan, queremos equidad, queremos que nuestras niñeces sean libres de ese rincón rosa y celeste, necesitamos que sean libres de expresarse y poder ser en libertad, en verdadera libertad, y no seguir escuchando en la escuela de mis peques que ser homosexual es ser degenerado, violador, porque así es. Mi hijo va con un pañuelo atado a su mochila, porque él también es súper militante, con el pañuelo de la diversidad, y le dicen que son todos degenerados y violadores. Entonces, sé que la apertura y todo este peso del feminismo se da más en las adolescencias, porque es como cuando ahí tienen ese mayor peso y su voz se resuena mucho más, y más cuando hay gente que acompaña. Pero nuestras niñeces quedan más indefensas también en las escuelas primarias, en nivel inicial, y bueno, yo creo que hace falta mucha más esta historicidad trans, que se pueda hablar de la ley de identidad de género, que la ESI salió mucho antes de que saliera la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley Micaela, pero sé que con el esfuerzo y con todo lo que se viene construyendo desde el feminismo, y también hablamos de este transfeminismo, al cual apoyamos y defendemos muchísimo, creo que se van a poder crear muchísimas cosas más, y creo que esto, más que un sueño, es una exigencia hacia el Estado de decir que esto se debe hablar en la primera infancia, en los niveles iniciales, porque quizás a veces en la secundaria ya es demasiado tarde, porque podemos prevenir
intentos de suicidio, porque no nos olvidemos que los adolescentes trans travestis tienen el 40% del índice de suicidio y que esta comunidad trans tiene una expectativa de vida de 35 años y que no se mueren por ser trans, sino que se mueren por las matan, las asesinan, y esos crímenes no son reclamados ni están visibilizados en ningún lugar. Pero yo creo que se puede seguir construyendo y hacer hincapié en esto en las escuelas primarias. Yo creo que es la base fundamental y obviamente más allá de que la capacitación debe ser transversal en el ámbito público, privado y que todos los profesionales deben estar capacitados en estas temáticas de género, ya que las familias, a las primeras personas que acudimos son profesionales de la salud o a personas que están a maestras, a docentes. Y realmente no tienen respuestas para darnos, y bueno, desde la Asociación Civil Infancias Libres que se ha creado un material para poder coordinar en estos ejes, y bueno, algunas escuelas tienen predisposición, otras no, pero bueno, vamos a seguir luchando para que esto se replique y que algún día estas nuevas generaciones ya no tengan que dar explicaciones ni andar con la ley de identidad de género abajo del brazo y simplemente que puedan ser y que dejen de ser el foco de estudio, ¿no? Y que nos miremos un poquito para adentro y veamos qué nos pasa a nosotros los adultos con estas corporalidades trans y travestis. Y bueno, y yo creo que se puede seguir laburando entre todo, entre organizaciones y esto se puede. Buenísimo. Yo por ahí tengo mucho más de cuestiones de obstáculos y limitaciones, que sería la pregunta que sigue que esto, pero lo único que, bueno, yo soy profesional de educación, trabajo en ESI, en formación docente sobre todo, y ahora estamos trabajando con un proyecto de extensión de la Universidad de Villa María desde una asociación civil que conformamos en donde se relacionamos el género y el deporte. Y en realidad yo pensaba en relación a la pregunta, en esto de qué ha potenciado el activismo feminista en relación a la ESI, y pensaba que creo que muchas y muchas hemos sido militantes y la ESI fue una excusa para poder ocupar el espacio del aula. En realidad digo, era como la herramienta para poder hablar de esos temas que nos interesaba hablar y que sin ESI era muy difícil poder meterlo, sería. Entonces, a mí me parece que devino en eso, y yo de hecho como militante también percibo, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, la Nati mucho más porque tiene mucha más experiencia militante, digo, tenemos de edades en donde hay clara. No, 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 quedo como que digo, no, no, no. Pero hay más trayectoria. Pero digo, pues, seguramente si hablamos y comparamos hace 15 años, hacíamos tallercitos y éramos tres, cuatro, y hoy por hoy, las militantes feministas que sabe sobre ESI es convocada a muchas actividades. Digo, y no lo digo por una cuestión de prestigio, sino por una cuestión de que. Claro, hay una necesidad de que esas personas que saben sobre el tema vengan, nos digan cosas. Entonces, digo, a mí me parece que ahí hay como, es interesante esto que decía Luciana sobre la genealogía, porque ahí hay un diálogo en donde las militantes muchas veces hemos sido las que íbamos a dar la charla de violencia, de, digo, como pensar en que en estos últimos años, desde el sistema educativo y desde la formación docente, hay una preocupación de pensar, bueno, cómo se forman los docentes sobre este tema. Antes era el docente interesado trayendo, armando un panel de ni una menos, como para que los chicos puedan, y hoy creo que hay más herramientas y más producciones de materiales para pensar la enseñanza de la ESI, que me parece que es como interesante en ese cruce que se hace entre quienes militan, militamos y quienes están en las aulas y en los espacios educativos. Entonces, yo creo que esa relación es como algo fabuloso, y pienso que también hemos podido empezar a mirar qué otros espacios tenemos que ocupar. Y bueno, nosotras con el proyecto de extensión, voy enchufando la compu, perdón, mientras tanto que se me va a apagar, con este proyecto de extensión
nosotras nos dimos cuenta de que los clubes o los espacios elegidos por los chicos y las chicas también son espacios de trabajo de la ESI. Digo, asumir que lo iba a pensar para el segundo momento, pero digo, yo estoy haciendo un trabajo de campo en donde una de las chicas me decía, lo bueno de trabajar en la escuela es que los chicos están ahí, ¿no? Asumir esta idea de que están ahí no necesariamente hace que los chicos y las chicas sean receptivos de lo que vos tenés para decirle. Y muchas veces el espacio de habitar con deseo un lugar como un club donde juego al fútbol o el centro vecinal donde practico zumba, termina siendo el espacio más deseoso para poder hablar de esos temas. Entonces, creo que la actividad militante para trabajar la ESI no se termina en la escuela y no se acaba con estos 15 años, nadie lo está diciendo, pero digo, creo que empezamos a vislumbrar otros desafíos, otros ámbitos y otros espacios en donde la ESI es la herramienta, pero ahí lo que trabajamos son un montón de otras cosas más y celebrando también que se pueda hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahora. Me quedo para charlando. Bueno, me toca. Hola a todas, a todos, a todes. Bueno, primero, qué gusto estar compartiendo este espacio y además qué gusto que sea con esta lógica del Meet en el cual podemos participar todas, todos y todes. Porque creo que lo primero que diría es cuánta falta nos hacen estos espacios para compartir a quienes estamos cotidianamente frente a las aulas, nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros sueños, ¿por qué no?, en torno a la ESI, ¿no? Entonces, empezar a pensar y habilitar esta lógica de diálogo en los espacios, incluso virtuales, o desgraciadamente virtuales, o bueno, es lo que hay, pero qué importante, ¿no? Qué importante. Y en ese sentido, bueno, yo, como decía la UADA, soy parte de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto, también del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, de la Asamblea Ni Una Menos, de varios espacios en general ligados con los feminismos. Y hay algo que conversábamos ayer que tiene que ver en esto que decía Luciana para empezar y que para mí también es casi cuando uno empieza desde una mirada genealógica y que tiene que ver con cómo se va a desplegar después la ESI. Para mí el origen de la ESI en Argentina tiene que ver con los activismos y hay que pensarlo necesariamente ligado a esa voluntad transformadora, subversiva de este régimen sexogenérico, cis, heteronormativo, que está siempre en tensión o que queremos poner en tensión con la ESI, ¿no? Digo, me parece que hay algo ahí en el origen de la ESI que tiene que ver con una profunda voluntad transformadora y que es importante recuperarlo en esos términos genealógicos, históricos y de tensiones, siempre de la mano de los procesos sociales y políticos que se han ido dando, ¿no? Entonces podemos hacer una lectura que puede recuperar muchos vaivenes de los sentidos que han ido circulando socialmente sobre muchas problemáticas, ¿no? Yo, para pensar, por ejemplo, una de las dinámicas de trabajo que incorporamos en el espacio de ESI de la escuela, que hay una compa acá también que se sumó y que ojalá después tenga ganas de participar, la Moni, tuvo que ver, por ejemplo, con eso, con recuperar las memorias, por ejemplo, de compañeras de distintas edades, de cuál fue su primer recuerdo, cuál es su primer recuerdo vinculado con el aborto, por ejemplo, ¿no? Un término que históricamente ha ido cambiando su abordaje en casi todos los espacios sociales, y entonces fue recuperar esas memorias que son profundamente heterogéneas, porque hablamos de memorias de una mujer de 73 años y de una estudiante de 16, así que imagínense que una cuenta que escuchó hablar del aborto en la escuela con los pañuelos verdes, el tratamiento de la ley en el 2018, y otra te cuenta que escuchó hablar a partir de la muerte de una joven del barrio, ¿no? Entonces, digo, en ese ir viendo, por un lado, en las memorias, y por otro lado, una línea de tiempo sobre la historia de la lucha por el derecho al aborto en Argentina y el contexto social, digamos. Y una puede poner en diálogo esos recorridos, esas trayectorias personales, esos
puntos que puede ir identificando y casi ubicándolos en esta matriz más general, en esta línea en la cual leer estos procesos sociales individuales, ¿no? Me parece que poder recuperar esa relación es muy potente también para entender lo que nos decía Gisela, ¿no? Porque hay cosas que nos empiezan a interpelar en el andar y que no significa que no tendrían que haber sido problematizadas y modificadas mucho antes, sino que quizás hemos ido haciendo los procesos que vamos pudiendo hacer incluso conceptualmente, ¿no? Estoy pensando, y ahora nada, Loana tensionando en nuestros encuentros hoy plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, y en su momento Loana en Mendoza en el año 2004-2005, todo para que la Haya diga que yo soy vieja. pero cómo es de parte de esos espacios colectivos, de esas cuerpos presentes en estos espacios, esos momentos han sido los que han interpelado más fuertemente la sexualidad y el género, incluso previo a la ley, a la sanción de la ley, ¿no? Y en ese sentido, en relación a los activismos, hay algo que a mí me parece interesante, que yo siempre lo digo, que es esta idea del desborde de la ESI y al mismo tiempo del desplazamiento, y que me parece interesante pensar, y por ahí en estos días volvía mucho sobre la idea de cuáles son los lugares de legitimidad del saber en las temáticas vinculadas a la ESI. Nosotros estamos acostumbradas a una lógica escolar en la cual hay alguien que imparte saberes, que tiene el saber disciplinar y va y lo comparte, más allá de que tengamos dinámicas más o menos participativas, de reconocimiento mayor o menor de los saberes que nuestras estudiantes traen. Digo, hay un lugar muy fuerte de legitimidad de saber que tiene que ver con esa legitimidad que brinda la academia, el estudio, la formación, el rol. Y me parece que justamente la riqueza, y las escuchaba a ustedes, y justamente me parece que era lo que más me resonaba, hay una cuestión ahí que es interesante, que es cómo se van construyendo los saberes cuando hablamos de ESI, ¿no? Y en ese sentido, creo que se escapa de esa lógica por ahí más tradicional e incorpora necesariamente, o sería interesante que incorporara justamente en ese diálogo, en esa construcción de saber que vamos a poner en movimiento, en acción en el aula, esas palabras de los activismos, ¿no? En ese sentido me parece que hay una potencia enorme. Yo siempre traigo por ahí el tema de cómo comenzaron a utilizar el misoprostol las mujeres y las personas con capacidad de gestar en la interrupción de embarazos, y cómo en realidad el saber técnico de cómo utilizarlo no viene de las escuelas y facultades de medicina, sino justamente de la práctica cotidiana de personas gestantes, de mujeres que empezaron a experimentar, a saber, a poder inferir los efectos abortivos de esas drogas y aprender a utilizarlas, y que recién después una droga utilizada con otro fin fue reconocida con uso obstétrico, dicen, pero para interrumpir embarazos en la academia y en la facultad, y se empezó a investigar. Digo, ahí hay, y me parece que es interesante y es una potencia para seguir pensando esos saberes situados desde los activismos, con lógicas transformadoras, con lógicas emancipatorias, que se van volando en espacios que quizás, son justamente campos de tensiones, ¿no? Entre ciertas lógicas que tienen que ver con la reproducción, pero al mismo tiempo siempre los hemos pensado como herramientas, ¿no? Para poder ser más libres, ¿no? Entonces, me parece que ya hablé un montón, me voy a callar para seguir conversando. Pero esto, esta potencia de la ESI, de ser un espacio que por su devenir histórico necesariamente trae consigo, cuando se piensa de una manera coherente, digamos, trae en sí misma esa apuesta, ese sueño, esa utopía, si se quiere, de más libertad, de otra posibilidad de pensar nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestras subjetividades, que rompan con estos mandatos y normas, ¿no? Eso, por ahora. Dale, Aye, nomás. Yo quería agregar algo que me quedó ahí como colgado, y en realidad es fundamental, que digo, yo hablaba desde este trabajo que estamos haciendo desde diferentes clubes de Córdoba, y ahí hay algo también que tiene que ver con la militancia, que es en relación a la discusión con las masculinidades. Yo creo que ahí sí hubo en los últimos años como un movimiento de pensar el rol de los varones en el feminismo, de pensar de qué manera nos vinculamos, se vinculan los varones entre sí. Entonces,
Creo que, y de hecho para nosotras es una elección trabajar con varones en los clubes deportivos donde juegan al fútbol, porque tiene que ver también con habilitar un espacio para pensar en otras formas posibles. La otra vez hablábamos con una profe que nos decía que le quedaba la sensación de que a los chicos todo el tiempo le estamos diciendo todo lo que hacen mal, y generamos pocos espacios para hablar sobre lo que puede estar bueno que hagan, sobre lo que está bueno cuando uno le quiere demostrar al otro que lo quiere, que lo abraza. Y hemos trabajado en los talleres con ellos en relación a eso, y es un trabajo que requiere mucho tiempo, que es muy difícil, y a mí me parece que ahí ha sido, desde la militancia, desde los debates que el feminismo como ha introducido en la escuela y en la propia ESI, digo, porque ahora hablamos de pensar en las masculinidades, es como uno de los temas que yo creo que consideraría sujetos también a eso, ¿no? Digo, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de masculinidades, son parte de la propia agenda de feminista y militante que, por suerte, hemos podido meter adentro de las escuelas y de debates entre los jóvenes y las jóvenes. Está buenísimo, Aye, gracias, porque además, bueno, sirve ahí de puente para seguir pensando esta segunda parte, digamos, esta segunda ronda que tiene que ver con bueno, que de acá para adelante, qué es lo que algo ya fueron ahí adelantando, alguna pincelada ya fueron dando, pero por dónde, digamos, cuáles son esos nudos críticos que nos quedan para seguir trabajando, también para pensar toda la potencia de la ESI, que muchas veces no quede así como una cáscara vacía, y que, digamos, ¿por dónde ven que hay que seguir laburando y cuáles son esos dos críticos y desafíos y problemáticas que nos quedan? Además de las que, bueno, ya fueron ahí pinceleteando. A no mí sé me cómo parece. Tomo la. Perdón. Ahí está Nacho. No. Yo iba a decir que nos coordinen. Pero hablamos, Gise, porque si no nos quedamos todas cansadas. Doy la palabra, si quieren. Directo. En el otro diálogo que hicimos el jueves pasado fue un tema, porque hablábamos mucho del orden, ¿no? Del heteronorme, qué sé yo. Y cuando, bueno, a ver qué habla. Estaba como una incógnita, a ver si respetábamos el orden o no respetábamos el orden de la palabra. Fue muy loco, ¿no? Hablen, era lo que... Me parece que sí se quería, que había empezado a hablar. Perdón. Dale nomás. No, perdón, eso, quería agregar esto. Creo que lo más crítico que tenemos en este momento... más allá de este catolicismo que nos viene sofocando hace un montón de tiempo, yo creo que la resistencia de las maestras, por lo menos hablo de nuestra experiencia personal, no solamente acá como familia, sino como la de la asociación, este temor que se le tiene a las familias, porque en el barrio de 10 casas, 9 son pastores evangélicos acá, entonces como que hay mucha resistencia por estos cultos que después vienen a decir qué le están enseñando a nuestros hijos, qué porquería les quieren meter en la cabeza, cuando nosotras solamente venimos a reivindicar derechos humanos, que las niñeces y adolescencias trans tienen sus derechos, que este colectivo, esta comunidad trans travesti, no se hizo de grande, tuvo una niñez que fue silenciada, callada, violentada, y hasta el día de hoy siguen siendo violentadas, siguen sufriendo abusos en las escuelas. Y yo creo que la mayor resistencia la tenemos de parte de estos grupos religiosos que tienen mucho peso sobre las escuelas cuando no debería ser así. A mí me costó 4 años poder entrar al cole de mis peques a dar una capacitación porque las maestras no querían recibir esta capacitación porque muchas son creyentes, muy creyentes. Y después nos hablan de que adoctrinamos a nuestros hijos con la ideología de género y ellos nos vienen, toda la vida hemos sido adoctrinados por un Dios que nadie conoce y nadie vio. Entonces, yo creo que uno de los obstáculos más grandes que tenemos es eso, primero la resistencia,
y que siempre nos tenemos que colar por una ventana para poder visibilizar estas temáticas. Por suerte ahora estas niñeces y adolescencias tienen las familias quienes somos las que venimos a denunciar todos estos abusos que vienen desde las instituciones públicas, privadas, educativas, en el ámbito de salud. La ESI ha sido una herramienta súper importante. Si bien en mi época no estaba instalada la ESI, hoy en día sirve para prevenir abusos, pero no del todo, porque están no solamente el abuso es sexual, el abuso es simbólico, es psicológico, es físico, y también el abuso se sufre por discriminación hacia tu identidad de género, orientación sexual, y bueno, y estas resistencias están obstruyendo este trabajo que se viene haciendo justamente porque no quieren coordinar estos espacios en las escuelas en las que hemos pedido, por favor, estas capacitaciones, porque como bien decimos, hablamos de derechos humanos, no estamos imponiendo ideologías como siempre se dice, y laburar con los pibes es lo más maravilloso porque son los que más rápido entienden y naturalizan estas experiencias y son les adultos a quienes les cuesta cambiar el chip y entender que esto no es nada descabellado ni nada sacado de un libro de fantasías. Esto es una realidad, esto existe, esta comunidad existe y es necesario que estas niñas se puedan habitar en sus espacios en totalidad y sin esta presión de esconderse por el qué dirá mi paro, por el que cómo me van a mirar en el cole o los papás, las mamás, quienes están en el colegio. Entonces, y bueno, ese obstáculo tenemos cuando no hay material, cuando el Estado, porque acá nos reclaman que si nuestro material estuviese avalado por el Estado, ellas capaz podrían utilizarlo en las escuelas. Entonces, nos ponen todas estas trabas y ante eso tenemos que recurrir a escritos, a comunicarnos con gente y todas esas cosas cuando lo deberían hacer un poco más simple. No quiero generalizar porque hay maestras que sí se copan y quieren la información, pero la gran mayoría no y no colabora con esto. Así sea. ¿Quieres que nombre a alguien la palabra? ¡Ay, se quería hablar! Yo por ahí no me quiero poner muy conceptual, pero sí quisiera como pensar en como dos grandes obstáculos en diferentes espacios. Yo creo que en el trabajo que venimos haciendo en los clubes, el mayor obstáculo es el sistema cis heteronormativo, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero sin embargo es absolutamente difícil de desterrar. Creo que eso es un trabajo que tenemos que ponerle cabeza a pensar cómo interpelar, cómo salir de este sistema heteronormativo que trasciende las propias identidades, que tiene que ver con las prácticas, que tiene que ver con las formas de vincularse. Lo que decía antes, cuando en el taller de extensión está el Juanpi y el Gaby, que hicieron un taller en el marco del proyecto de extensión, que son dos compañeros que están en el equipo de investigación, cuando les propusieron a los chicos que se abracen, todos se abrazaban igual, ¿no? Como, bien, cuando les propusieron que se den un beso, todos, digo, hay una cosa que nosotros tenemos que pensar cómo la desarmamos y que tiene que ver como con el encuentro de esos cuerpos absolutamente heteronormativizados, o sea, desde que vienen hasta que se van a jugar al fútbol. Y lo que decía antes en relación a esto, ¿no? Como todo el tiempo les decimos lo que hacen mal y cómo les decimos lo que puede estar bueno, creo que hay que pensar, sin que parezca liberal, como una pedagogía del afecto, del cariño, del abrazo, digo. Creo que lo que está faltando es eso, es pensar en por qué los varones no saben demostrarse cariño entre sí, por qué les cuesta tanto, o por qué el cariño que entendemos que se demuestra está también para nosotras, absolutamente normativizado. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un trabajo grande que tenemos que pensar, sobre todo esto en los espacios
de deporte, que son espacios por excelencia para normativizar, y que de hecho ellos mismos nos decían, como se agarraron a trompadas con otro equipo porque estaban defendiendo a un compañero, ¿no? Y la respuesta de eso siempre termina en la violencia, y también tiene que ver como con el honor, con el defenderse, ¿no? Como, y creo que es como, realmente tenemos que discutir, bueno, de qué manera nos vinculamos, por qué la violencia es una respuesta frente a muchas situaciones que atraviesan, que están ligadas al fútbol, al perder, al gritar un gol. El Juanpi y Gaby les propusieron a los chicos una dinámica que era griten un gol, y yo todavía tengo en el cuerpo esa masculinidad gritando un gol absolutamente, o sea, nos arrasó. Y creo que es eso, que es cómo vamos desarmando eso. Eso por un lado, y creo que se da en muchos espacios, y sobre todo en los espacios que son del deporte, por decirlo así. Y después, por otro lado, en un trabajo que yo estoy haciendo de investigación, que tiene que ver con las escuelas, con las dos escuelas secundarias, sí, lo que creo que es como un gran obstáculo es el pánico moral. O sea, es absolutamente un obstáculo para pensar en hablar de sexo, en hablar de esto, ¿no? De cómo abrazarse, cómo demostrar cariño, pero también cómo tener sexo, cómo erotizar a otro, cómo decirle te quiero dar un beso. Está esta tensión que también lo venimos discutiendo en los últimos años y que también creo que es una apuesta de los movimientos feministas de poder hablar sobre el consentimiento, de poder pensar en, bueno, qué habilitamos, qué no habilitamos, de golpe empezar a reconocer que hay prácticas sexuales que son absolutamente patriarcales y silenciadas por aquello que todo el mundo hace sin saber muy bien de dónde vino. Creo que es importante empezar a generar espacios de discusión sobre esto, sobre cómo tener sexo, qué nos gusta, cómo sabes qué te gusta, de qué manera vas esto, ofreciendo posibilidades de tener relaciones sexuales placenteras, ¿no? Y no llegar a los 30 años habiendo tenido experiencias muchas veces terribles, digo, que para muchas y muchos tiene que ver con obstáculos después para poder seguir vinculándose, y muchas veces experiencias muy malas. Entonces, yo creo que eso lo venimos viendo, que en las escuelas no se habla de sexo, no se habla de tener relaciones sexuales. Yo creo que, y no lo decimos nosotras, digo, lo dice Graciela Morgade, por eso decía, no me quiero poner muy teórica, pero tiene que ver con esto de cómo ha ganado lugar el enfoque de riesgo en la escuela, cómo hablamos sobre la prevención de la violencia, hablamos sobre la prevención de los abusos sexuales, hay un trabajo y un interés de parte de los docentes, que además en formación la mayoría te plantea, como yo quiero trabajar violencia de género, yo quiero trabajar esto, son los temas. Pero ¿y qué pasa con los otros temas que son ligados a esto, al placer, a lo que nos gusta? Y en eso, quienes estamos como preocupados en esto, vemos también y que hay poco margen en la escuela para discutir sobre esto. Ahí está la pregunta que nos hacemos, de si es en la escuela el espacio para hablar de esto, o cuál es el espacio. Digo, si vamos a aprender a tener sexo mirando porno, o si vamos a discutir en un taller de la escuela qué nos gusta cuando estamos con alguien, o cómo nos gusta. Entonces yo creo que para mí, pensando en los desafíos de la ESI hacia 15 años más, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con garantizarnos una buena salud sexual, que no tiene que ver solamente con los cuidados, sino tiene que ver sobre todo con el placer. Y que leyendo algunos otros artículos, creo que tal vez también hasta tiene que ver con una idea de justicia en relación a nuestros derechos. Tenemos derecho a tener placer sexual, a que aquello que hacemos cuando tenemos sexo nos guste. Y entonces, frente a eso, me parece que hay que construirlo y debatirlo, sobre todo con los jóvenes. Y yo decía lo del pánico moral porque nosotras, en el marco de este proyecto de investigación, hemos intentado hablar de esto, pero nadie quiere hablar de esto. Digo, en la escuela los chicos no quieren hablar de esto, los profes no quieren hablar de esto. Entonces, el problema es, ¿cómo hacemos para empezar a hablar de esto? Nos salimos un poco como de ese miedo. Y ahí estaba la pregunta que repetí antes y que vuelvo a tener, y siempre la tengo. Che, ¿no será que no es en la escuela? Porque como que por ahí nosotros decimos, estamos capaz queriendo discutir algo acá y no es acá. Pero justamente pensando en lo que decía al principio, como nos decía esa profe de un colegio, nosotras sabemos que están ahí. Tenemos el asegurado de que los pibes van al colegio. Y tal vez en otros lugares no sabemos en dónde están.
Entonces, es como esa preocupación o pregunta de pensar cómo podríamos o qué espacio generaríamos para empezar a discutir de esto, que yo creo que tiene que ver como con, si logramos abordarlo, ahí sí vamos a poder tener un trabajo de la ESI en profundidad, ¿no? En todas sus dimensiones. Luciana, Nati. Bueno, me encantó, me haces pensar un montón, pero bueno, voy a tratar de responder algunas cosas que había punteado primero y que están en consonancia también con lo que plantea Gisela. Desde mi perspectiva, tenemos que estar muy en estado de alerta respecto de qué va a seguir sucediendo con estas organizaciones conservadoras, transnacionales, además, que tienen estas prácticas y expresiones de odio, de discriminación. Bueno, uno de los hitos que hemos por ahí vivido en su momento fue esta organización de Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Que desarrolló una campaña muy concreta en las escuelas, planteando notas de parte de las familias. Digo, las resistencias se están presentando desde, digamos, organizaciones con mucho financiamiento, ¿no? Con muchos argumentos y que son muy reactivas a los enfoques y a los criterios de la educación sexual integral, como esta organización en particular, y que la pienso como muy riesgosa por el carácter que está tomando, su carácter transnacional, justamente, ¿no? Y donde se están metiendo en distintos ámbitos a dar la disputa. Entonces, ahí, bueno, mantener como una alerta para ver qué va a seguir sucediendo en los próximos años. Luego, por otra parte, me parece que un desafío enorme sigue siendo la barrera del adultocentrismo desde el cual se construye todo esto. Me parece que todavía estamos necesitando un cambio epistemológico fuerte que, digamos, que también va un poco en diálogo con esto, porque la concepción que tienen estas organizaciones respecto de los sujetos de la ESI, ¿no? No son como sujetos de derecho, ni como sujetos de deseo, ni mucho menos de placer. Por eso me parece que está buenísimo para el diálogo que nos invitaba a tener a Yelén, respecto de en qué lugar queda el estatus del placer, ¿no? En la ESI que vamos tramando, y como justamente estos son principios rectores de lo que entendemos como una ESI emancipadora, desde las perspectivas que estamos tratando de traccionar, bueno, pensar, ¿no? ¿Cómo se piensa a los sujetos que son de alguna manera destinatarios de este tipo de enseñanza, pero que a la vez estamos reconociendo como sujetos protagonistas que también están interpelando a sus docentes, diciéndoles, bueno, profe, esto es muy hetero, no me sirve, ¿no? Está sucediendo, que se están posicionando y que están interpelando lo que las adulteces vamos también gestionando como saberes decibles, nombrables, dentro de las escuelas. Después, un aspecto que también lo considero bastante conflictivo es lo que entiendo como un hiato de sentido entre las transformaciones que trajeron los distintos marcos normativos, las distintas leyes, que bueno, que me parece que algunas de ellas es importante enunciarlas para ver como qué dimensiones aún resta seguir trabajando, porque es cierto que tenemos leyes específicas para trabajar sobre violencia de género, como la Ley Nacional de Educar en Igualdad, y que garantiza o procura u obliga más bien a que por lo menos una vez al año en todas las escuelas, de todas las jurisdicciones, se pueda hablar sobre violencia de género, y sin embargo tenemos que seguir trabajando fuertemente sobre qué se entiende como violencia de género, ¿no? Y poder reponer la complejidad que tiene, que no es solo respecto de mujeres cis, sino, ¿no?, a personas trans también, a personas no binarias. Digo, esto es todo un trabajo epistemológico que requiere ser trabajado desde una obligación del Estado de garantizar capacitación a la población docente para que estas transformaciones puedan tener lugar. Ahora, ¿qué estamos encontrando, ¿no? Como desde sus trayectorias también, es como la construcción de sentido también desde los márgenes, que están produciendo materiales
como por ejemplo la Asociación Civil Infancias Libres, que produce material porque hay una ausencia de parte del Estado desde lo que son los programas nacionales, que se han quedado muy rezagados en términos de lo que se está demandando hoy como representaciones de la corporalidad. O sea, hoy tenemos que hacer entrar otras, digamos, esta diversidad de cuerpos sexuados que estamos nombrando y que además forma parte de cómo el Estado argentino está concibiendo a las identidades, el acceso a la ciudadanía con el cambio, por ejemplo, del DNI y la posibilidad de esta tercera posición en términos de un X. Bueno, esto nos obliga a revisar todos nuestros abordajes pedagógicos dentro de la ESI y a tener materiales que estén a la altura y que permitan justamente entrar en diálogo con esto, y que muy bienvenido sea también que sea cogestionado con las niñeces, con las juventudes y con las organizaciones sociales que puedan, ¿no?, aportar desde su extensísima trayectoria en producir ¿no?, esos saberes. Por otra parte, me interesaba también, bueno, este desafío enorme. Hay un concepto que yo me lo traigo siempre, que lo instaló fuertemente el programa nacional de ESI, que es esta cuestión del silencio pedagógico, ¿no? No puede haber silencio pedagógico respecto de las prácticas de odio, de discriminación, y eso es también un ejercicio sobre el cual hay que seguir trabajando, porque las experiencias de las cuales está contando, dando cuenta Gisela, muestran que, digamos, por lo pronto que las leyes no garantizan nada, ¿no? Y ni siquiera una ley de educación sexual integral o una ley de identidad de género. Todavía está habiendo muchas tensiones respecto de cómo tramitar el uso de los baños en las instituciones educativas, cómo tramitar la participación de personas trans o no binarias en las clases de educación física. Está habiendo como muchos territorios de desafíos también con los materiales didácticos, pedagógicos que tenemos al alcance. Las láminas que representan las corporalidades no están dando cuenta de la diversidad sexual y corporal. Y ahí hay una demanda fuerte también del movimiento intersex, que está hace mucho tiempo interpelando para que esto se pueda pensar también como una cuestión de derechos sexuales, o sea que encuadra perfectamente dentro de las temáticas que tenemos que poder asumir, pero esas producciones han sido garantizadas desde los márgenes, ¿no?, desde distintas organizaciones, y luego está la disputa por si esto se legitima o no se legitima, ¿no? Porque al no ser un material oficial sucede lo que le viene pasando a Gisela, y esto lo tenemos relevado en distintas instancias, incluso cuando procuramos capacitaciones desde instancias del Estado. Y luego también la advertencia sobre las resistencias que vienen desde actorías muchas veces inesperadas, ¿no? La otra vez, en torno a las efemérides, ¿no?, que entraron también con un carácter muy interesante, ¿no?, a formar parte del calendario escolar para dar visibilidad a situaciones de vulneración y de derechos necesarios de ser garantizados dentro del sistema educativo, como hay una nueva efeméride que permite visibilizar a las niñeces y a las adolescencias trans dentro de las escuelas. Entonces, esas son invitaciones muy positivas para impulsar, ¿no? Pero se da la charla y va una persona trans a compartir en una escuela, y al día siguiente aparecen los baños, que ya no tenían ninguna cartelería, aparecen con una cartelería absolutamente binaria, baños de mujeres y baños de varones, ¿no? Entonces se empiezan a indagar en la escuela a ver de dónde había venido esta intervención, ¿no?, simbólica y muy contundente, justo a la luz del conversatorio que habían tenido en esa semana, y descubren que fue una preceptora, ¿no? Entonces digo, entender que muchas veces las posiciones de resistencia, ¿no?, y que son contrarias a lo que se está tratando de impulsar, vienen desde actorías inesperadas.
Muchas veces el estudiantado se posiciona también diciendo, profes, no queremos que nos hablen en lenguaje inclusivo porque, por ejemplo, en un grupo de chicas que se autoperciben todas como chicas y entonces quieren que les hablen en femenino, o porque hay también perspectivas muy conservadoras y sabemos que el uso del lenguaje está siendo un territorio de disputa por excelencia, donde se juegan un montón de cuestiones, desde las incomodidades de muchas adulteces hasta la necesidad de procurar el reconocimiento de todas las personas, y no nos olvidemos que hoy la visibilidad que toma en términos de el acceso a la ciudadanía con el decreto presidencial de este año para las personas no binarias nos obliga con argumentos muy contundentes a revisar el binarismo sexogenérico con el cual se construyeron las escuelas en todo sentido, ¿no? Es una interesante apuesta, pero también lo hace la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que justo fue sancionada en un momento donde estalla la pandemia, no nos dio margen a procurar espacios de capacitación y de actualización para entender qué dice la norma, sí, porque muchas personas la militaron, pero ahora la norma está profundamente ligada a la educación sexual integral y no tenemos un contenido curricular tan claro y específico, ¿no? Porque esa categoría no formaba parte de nuestro vocabulario. Hablamos de aborto, pero hoy tenemos otra responsabilidad, que es la de comunicar al estudiantado que si alguien está transitando un embarazo, puede decidir si lo desea continuar o si lo desea interrumpir voluntariamente. Y esto es un cambio de paradigma que imagínense lo que puede significar para muchas personas que todavía están muy resistentes a entender esto en términos de un derecho, sobre todo de niñeces y de adolescencias, ¿no? Porque ahí se juega nuestro rol de protección, ¿no? De este estudiantado y nuestra responsabilidad como agentes del Estado que tenemos que traccionar y trabajar estos temas. Y por último, me parece que también nos queda mucho, mucho trabajo desde la ESI por seguir trabajando por la desestigmatización y la despatologización trans, travesti y no binaria, y que ahí tenemos como una tarea enorme que va de la mano de esto que ustedes planteaban, de desaprender esas formas heterosexualidades, de cómo pensamos, de cómo miramos. Hay una tarea ahí inmensa por delante, que tenemos un montón de insumos y un montón de coordenadas para pensar en esas claves, pero son transformaciones muy profundas, porque están dialogando o haciendo implosionar directamente un sistema patriarcal, ¿no? Y en ese sentido, siempre pienso en el uso de las palabras, ¿no? Como cuando en las escuelas se instala esto de no al bullying, y no sé, son categorías vacías encima en inglés, que no sabemos ni a qué se están refiriendo, a qué prácticas de discriminación concretas se están refiriendo, ¿no? Y cómo construir sentidos ahí. La ley de educar en igualdad pretende la erradicación de la violencia de género. ¿Cómo erradicar la violencia de género en un sistema patriarcal? Es un desafío bastante complejo, ¿no? Entonces, las preguntas que nos traen estos marcos, que también fueron demandados, disputados y construidos por los movimientos feministas y de la disidencia sexual, hoy están dentro de las escuelas como herramientas. Los tenemos que seguir haciendo hablar para gestionar estas condiciones de posibilidad, para pensar más colectivamente y para que estos varones de este centro deportivo que está mencionando Yelén tengan otras oportunidades, porque claramente creo que vamos a compartir este criterio de que no se nace machista, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea enorme por delante desde las escuelas para desarmar esa lógica con la que hemos sido formadas y hemos estado pensando estas cuestiones hasta el momento. Y por último, también había pensado un poco lo que nos trae la pandemia, ¿no? Y la resignificación de algunos sentidos de la ESI, y me gustó colar ahí el tema de la educación ambiental, ¿no? Como algo que nos obliga también a, digo,
pensar estas otras intersecciones, ¿no? Que los feminismos nos convidan permanentemente como a amplificar. Es la casa de todes, ¿no? Esta tierra es la casa de todes. Pues entonces hay algo ahí en la mirada, ¿no? De lo colectivo, de lo solidario, de cómo nos cuidamos, este concepto tan clave de la decir, de me cuido, nos cuidamos, también supone revisar nuestra relación con la ecología y con el medio ambiente fuertemente. Y otra pregunta que me ingresa a mí ahí, que digo, estar trabajando en, que hicieron varios guiños a esto de las pantallitas y estar en los entornos digitales, también la pandemia nos obligó a revisar fuertemente qué lugar le estamos dando al trabajo con el espacio del internet y de los vínculos que se están construyendo de una manera que creo que no tenemos ni idea de los alcances que tiene para las niñeces y las juventudes que hoy ya están tramando vínculos de maneras que yo como persona adulta desconozco, ¿no? Y entonces ahí también tenemos que activarnos una pregunta de pendientes para seguir trabajando. Eso. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Nati, ¿cómo la ves? Bueno, voy a recuperar algunas cuestiones muy cortito, porque bueno, mucho ya fue saliendo. Básicamente, primero, por ahí compartir que el aborto tendría que haber sido tomado desde la ESI hace mucho tiempo, porque en realidad los abortos, interrupciones de embarazo de niñas y adolescentes son legales desde mucho antes del 2020, ¿no? Eso me parece que es algo que desde la red veníamos reivindicando y pidiendo que se hiciera presente en las capacitaciones docentes y en lo que es la visibilización de los derechos en tensión y contenidos de la ESI mucho antes, ¿no? En nuestra en el debate que intentábamos instalar en torno a que el abordaje del aborto dentro de la ESI no debía ser como una problemática, sino como un derecho, ya que cualquier embarazo de niñas y adolescentes tenía que ser contemplado dentro de las causales ya vigentes en las interrupciones legales del embarazo que tienen, que tenían un siglo, ¿no? Para pensar también que hay esto, ¿no? Que hay ciertas cuestiones ahí que venimos ya trabajando y que de hecho una de las disputas, en realidad una de las cuestiones que trabajamos desde la red cuando se debatía el derecho al aborto fue justamente que se incorporara dentro de ese proyecto que presentamos desde la campaña un artículo específicamente establecía que esto tenía que ser incorporado como contenido de la ESI, ¿no? Entonces digo para pensar que finalmente no salió esa parte específica, sale que la ESI debe darse en todos los... O sea, sale como una ratificación de la ESI, que en realidad ya es ley, pero no sale, justamente no se incluye esta parte que justamente hacía referencia que debía incorporarse el tratamiento del aborto como derecho dentro de la ESI, ¿no? Eso, por un lado, como para recuperar, tuvimos una experiencia que fue muy potente de una capacitación, un curso autogestionado, digamos, de la Red Docente por el Derecho al Aborto, un curso virtual durante la pandemia, que terminaron más de 3.500 docentes de todo el territorio del país y que iba justamente en el 2020, en agosto, justamente dando respuesta a la necesidad que tenían las docentes, les docentes, de acceder a capacitación tanto conceptual como también cuáles eran las responsabilidades y las posibilidades de acompañamiento que teníamos quienes asumimos ese rol dentro de las escuelas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, bueno, justo de esto de las... de las dificultades y eso que proponía en la pregunta, también recuperaba y lo ponía en estos términos, esta dificultad por ahí o esta cuestión de cómo concurren las agendas de los estudiantes y los docentes, ¿no? Cómo en realidad una puede venir súper, ay, yo quiero trabajar este tema, y después, y la verdad, cuando nosotros hicimos el relevamiento en los sextos años de la escuela, no nos dieron anticoncepción y prevención de ITS.
digo, ¿qué es el contenido? Que obviamente tiene que estar presente, pero que tiene la, incluso la forma en la que se formula, porque yo creo que también tenemos que empezar a aprender qué es eso de la ESI, todas, todos y todes, pero incluso en esa formulación bien biomédica, bien solidarista, y fue una de las cuestiones que apareció como, ya está, nos hablan de identidad de género, nos hablan de feminismo, yo solo quiero que nos digan, y es cierto, ¿cómo se pone un forro? Y ahí, bueno, Moni lo puede decir mucho mejor, la compa que está por acá, aparece esa dificultad, si se quiere, también de congeniar nuestras agendas, nuestras construcciones, nuestras planificaciones institucionalizadas, si se quieren, planificaciones y todo, que es por ahí lo que decía ayer, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Cómo hacemos para que la ESI, que al mismo tiempo pensamos como algo que desborda y que es inasible porque, porque en realidad queremos que lo sea, entre en las escuelas y no pierda, no sé, escolarice, pero no en un sentido, digamos, que pueda ser planteada en términos escolares, pero sin por eso perder su potencia, ¿no? Pucha, tremendo desafío, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parecía que ahí hay algunas estrategias posibles que tienen que ver con justamente potenciar los espacios de protagonismo de las jóvenes y generar espacios que intenten de alguna manera escapar de esas regulaciones o de esas jerarquías tan fuertes que propone la escuela, queramos o no, ¿no? Entonces, no sé, nosotras, por ejemplo, una de las estrategias que venimos motorizando es la creación de una comisión interclaustros, por ejemplo, que habilite la posibilidad de interactuar y de hacer propuestas y llevar a la acción cosas en un espacio en el cual las jerarquías no estén planteadas tan firmemente como en el aula, por más que le demos el formato taller. Y por otro lado, eso por un lado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la presencia de nuestro cuerpo, las sexualidades y los géneros en la escuela no terminen encorsetándolas y planteándola desde una lógica que termina, bueno, ahí generando incluso la distancia, ¿no? Esto de, ay, bueno, ya está, tengo que hacer el trabajo de ESI. Hoy también tengo que hacer el trabajo de ESI. ¿Cómo hacer? ¿Cómo es? Súper tense, difícil, y al mismo tiempo esta lógica de que, bueno, pero también, si nosotros lo planteamos en términos, nosotros tuvimos un flor de debate en términos de si se evaluaba o no se evaluaba el espacio de ESI, porque en la escuela es parte del plan de estudios. Y nosotros decíamos, ¿pero cómo vamos a evaluar la ESI? No queremos. Y al mismo tiempo, bueno, pero si no la evaluás, muy probablemente los chicos, chicas, chiques que están tapadas de actividades ni entren al espacio de ESI porque no tienen. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones que me parece que de última, por suerte nos mantienen viva la ESI, porque no nos vamos a poder quedar tranquilos nunca, pero bueno, al mismo tiempo es eso, ¿no? Es seguir pensándolo, seguir habilitando a que en realidad quien rompa siempre las estructuras sean las nuevas generaciones, si se quiere, ¿no? Las nuevas, los nuevos, con todo esto que tienen por decir en este espacio escolar también. Y por otro lado, bueno, una de las cuestiones que me quedaba pensando también en relación también al tema de las resistencias, es como para nosotras históricamente una estrategia para dar respuesta a esto han sido la construcción de redes, ¿no? Digamos, o sea, siempre apuntar a encontrar compañeras, compañeres, aliadas en los espacios, ya sea otros docentes, estudiantes, el centro de estudiantes, estudiantes con más interés, generar redes también fuera de la institución, con actores y actoras del mismo barrio, el centro de salud, y también redes, por ejemplo, como puede ser la Red Docente por el Derecho al Aborto, como pueden ser otras redes que lo que hacen es ir esto, encontrándonos con otras, fortaleciéndonos, dándonos acceso a otros recursos, a otras posibilidades, digamos, que nunca en la soledad del aula van a poder ser tan potentes como cuando quienes estamos dándole vida a ese contenido, que estamos muy lejos de querer que sea solamente una letra muerta, aparezca en las aulas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, y para mí es muy fuerte, pero también es, cuando una habla, también habla toda esa historia atrás de una, ¿no? O sea, digo, también hay ahí, cuando trabajamos con ESI, está hablando también toda esa lucha de la que venimos haciendo referencia. Y ese cuerpo está puesto en el aula, y esa lucha está puesta ahí. Y para nosotras, desde el feminismo, llegar a las escuelas fue una estrategia también. O sea, nosotras, la consigna de educación sexual para decidir que incluimos en Córdoba, en la reunión que tuvo lugar en Córdoba, donde se termina de afinar la campaña nacional por el derecho al aborto, con compañeras de todo el territorio, la educación sexual era una de las cuestiones
que era innegociable en términos de lo que necesitábamos, pensando la integralidad del derecho al aborto, porque creíamos que era estratégico también llegar justamente con todos estos avances, con todos estos logros de los movimientos, a ese espacio que con las tensiones y las contradicciones sigue siendo ese lugar al que podemos llegar a cada rincón del territorio, ¿no? Entonces, sin desconocer todas esas tensiones, sin pensar que en realidad la ESI también tiene que desbordar las escuelas para estar presente en todos los espacios, cuán importante es que la ESI esté presente en cada escuela, en cada rincón, en cada aula, interpelando, sea la portadora, el portador, le portadore, le docente, o también esa, ese estudiante que ha estado ahí como pechando para que se reconozca su identidad, para que hablen de aborto, para que con el pañuelo verde sea problematizado, charlado, conversado, interpretado dentro del aula, ¿no? Entonces, me parece que eso, por ahí pensando en obstáculos y al mismo tiempo pensando en cuáles pueden ser esos caminitos de salida. Y lo último, último, que en términos, porque siempre esto, ¿no?, de pensar también desde lo que nos viene interpelando, una de las cuestiones que más nos interpela hoy en las escuelas, tiene que ver con las masculinidades y tiene que ver también con cómo hay, un empoderamiento, es un término complejo, pero digamos, de muchas jóvenes, muchas niñas y adolescentes que hoy se plantan ante determinadas cuestiones que tienen que ver con los vínculos, y hay también hay una dificultad en el tema de la ESI, y eso me parece, por eso estaba bueno también lo del diálogo pasado, y esto que surgió acá también, es qué pasa con las masculinidades, y qué pasa también con esta forma de pensar los vínculos, y el lugar central que creo que hoy aparece esta noción del consentimiento asociado a eso, al placer, a esos mandatos vinculados con las relaciones sexuales que tienen que ver con la afirmación masculina y esa cuestión, y cómo empezar también a romper esos roles. Ayer estábamos en una charla sobre HIV y ESI, y una de las personas invitadas dijo que la única vez que le enseñaron a poner un forro fue mirando a Francella, no me acuerdo qué programa, y decía, Francella y ESI en la misma frase, por favor, ¿qué pasó? Pero bueno, digo, para pensar, ¿no? Esto que decía también lo decía antes, el tema de qué pasa con el porno en las escuelas, que sigue siendo mala palabra ponerlo ahí como objeto, en el centro, en la mesa para hablar, qué pasa con las relaciones sexuales, qué pasa con el consentimiento y el derecho al placer. Bueno, no quiero decir porque ya apareció, pero me parece que sigue siendo vital también para romper esos esquemas, esos modelos de la ESI que a los que sin querer quizás también volvemos, ¿no? Y ahí quiero también decir, volvemos y a veces también volvemos desde los propios requerimientos de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para congeniar todo eso? Y bueno, ya, perdón, hablé de un momento. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí esa ESI rebalsante. Se rebalsa ahí también de palabras. Bueno, ya estamos llegando a las 8, así que tenemos como muy poquito tiempo. Pero acá tenemos algunos comentarios que dejó Nadia en el chat, que nos recuerda que mañana 19 de diciembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas y Adolescentes, y que, bueno, nos dice, y sabemos que muchas veces se desconocen. También nos trae que las leyes están sancionadas, pero el mayor porcentaje del trabajo para involucrar protocolos escolares, clubes, etcétera, depende de las autoridades, digo, direcciones, presidencias y demás, y los docentes trabajamos en soledad con respecto al respaldo de las autoridades. Bueno, esas distancias que a veces íbamos viendo y de bueno, todo lo que falta muchas veces y el camino que queda por delante. No sé si Nadia quería comentar algo del tema del 19 de noviembre y de la lucha contra el ASI. Acá en Córdoba, de hecho hay una acción en este momento a nivel nacional, que es el juicio a la justicia patriarcal, que se está llevando desde las 6 de la tarde, y que tenía que ver justamente con visibilizar el accionar del sistema judicial en relación a los abusos. Y mañana hay acciones en todo el país, en Córdoba a las 7 de la tarde va a haber una movilización que parte desde Tribunales 1, impulsado por el Espacio de Infancias Libres de Violencias y Abusos, que son un espacio de mamás protectoras y sobrevivientes de ASI, ¿no? Que eso, digo, para completar, pues me parece que es importantísimo que esté acá. Agenda, de una.
Bueno, no sé si, no, por ahí si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, decir, dar alguna opinión, a ver con qué cosa se quedó, o con ganas de, bueno, de compartir, abre el micrófono nomás y me parece que podemos hacer una mini rondita si hay algunos comentarios. Bueno, no estuvo, no hay comentarios, me parece. No. Yo una sola cosa quería, bueno, agradecer a nuestras invitadas. Tenía ganas de preguntar una pregunta breve, pero porque bueno, es la primera vez que converso con, bueno, que estoy aquí participando de un espacio donde está Gisela. Y me quedaba un poco intrigada cómo es que ella llega a estos aportes del feminismo que los tiene tan claros y tan arraigados, ¿no? En una experiencia concreta de su familia y además como una mirada muy clara sobre la escuela, ¿no? Me convierto en militante sin quererlo. Como bien dije al principio, soy mamá de... Tengo tres crianzas y la más pequeña es una niña trans de 10 años. Hace 5 años que Cele me dijo que era una niña. Y bueno, y con todo el desconocimiento y la desinformación con la que me encontré, obviamente empezó mi búsqueda desesperada por saber qué pasaba con mi niña. Y bueno, ahí es que conozco a Gabriela Mancilla gracias a una... maestra de jardín, que fue una de nuestras primeras aliadas, que hasta el día de hoy sigue siendo una de nuestras hadas madrinas, como yo siempre le digo. Ella me habló de Gabriela Mancilla, del libro Yo Nena, Yo Princesa. La empecé a buscar por redes hasta que di con Gabriela y pude hablar con ella. Y hablé con diferentes organizaciones, pero Gabriela fue la que más me tocó el alma, digamos, en la manera que me habló y cómo me contuvo. Y ahí es que empecé a formar parte del espacio de la Asociación Civil Infancias Libres. Sin quererlo y sin saberlo me convertí en militante, empecé a llevar esta causa en todos los lugares donde puedo. Acá en Córdoba, como digo, hay mucha resistencia, es muy difícil transitarlo en soledad, pero sé que solas no estamos porque... hay un montón de familias del otro lado que nos contienen y nos acompañan. Y bueno, y esto de formarme e informarme lo vengo haciendo desde hace 5 años. Sé que todavía me falta por conocer un montón de historia del feminismo. Pero quiero decirles que más allá de que aprendo día a día de la asociación y del laburo interminable que hace Gabriela Mancilla junto a todas sus con nuestras compañeras, mis hijas también me enseñan un montón. Juli, que es la que va al colegio al Manuel Belgrano, también ella, con todo lo que van dialogando y todas las cosas que van exponiendo, también aprendo mucho de su visión de niña. Y bueno, llegué así a este lugar, pero por, no sé si por, no lo llamaría necesidad, sino por una... esa urgencia de saber qué es lo que estaba sucediendo y bueno, cuando uno desaprende, se desarma y empieza a entender que no basta con contar nuestra historia personal, sino hacer esta causa colectiva, porque no es solamente por Cele, es por todas las niñas y adolescencias trans. Sé de las violencias que se sufren, soy hija de un ex policía, bueno, mi papá ya falleció. Mi viejo, él se denominaba el cazaputo más grande de la ciudad de Córdoba, él nos contaba cómo golpeaban y reventaban siliconas cada vez que salían a hacer sus rondas, y bueno, me crié con todo eso, y cuando supe que mi niña era trans, travesti vamos a decirlo, porque la palabra trans tampoco nos pertenece, mi niña es una trabita y así se nombra, trabita y torta, obviamente que me corrió pánico por el cuerpo del saber lo que le espera
lo que esta sociedad le tiene preparada para ella, bueno, pero siempre y cuando nosotros lo podamos evitar, porque hoy hay familias que estamos militando esta causa y estamos acompañando para que esto deje de suceder, para que tengan una vida plena, que puedan llegar a la vejez. Nuestro sueño es que nuestras hijas e hijes lleguen a viejes, y quizás deberíamos aspirar a mucho más, pero por el momento es lo que queremos, que tengan una vida digna y que puedan llegar a viejes. Bueno, gracias, Gise. Me alegra saber también que fue una maestra, ¿no? En esos claroscuros de la vida en las escuelas, que fue una seño la que te tiró ahí una onda, ¿no? En esto de lo que planteaba Nati también, de las redes, o esas alianzas estratégicas que a veces yo nombro, bueno, tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Así que está bueno también poder, bueno, compartirlos, identificarlos. Nadia, ¿no podés hablar? Cortito. Ah, sí, dale, Marian. No, cortito nomás, que contar que, no sé si lo querés contar vos, Gise, dónde pueden encontrar los libros y todo eso, que es como la forma que tienen de autogestionarse en la asociación. Lo pueden encontrar ahí en el Facebook, para que le den ahí una vuelta y van a entrar las traducciones. Sí, es Asociación Civil Infancias Libres, así aparece la página en Facebook. Bueno, tenemos Instagram, una página, un canal de YouTube. Bueno, y estos son unos de los libros que ha creado la asociación. No sé cómo compartirlo acá porque no tengo enlace para compartirles la dirección. Y estos son algunos de los este último material de la Asociación Infancia Libre. Este es el último de la Asociación Infancia Libre. Así que bueno, hay bastante para leer, por supuesto. Ya lo puso el Rodri. Ya lo puso el Rodri. Bueno. Y nadie nos está dejando ahí unos aportes. Dice, ¿podés apagar tu micrófono? Porque me siento que... Ay, sí, es que se me salió. Ay, perdón. Decía que Nadia también está dejando algunos aportes por el chat respecto a, dice, de las escuelas, preferiblemente hablar sobre agresiones sexuales y no abuso que proviene del ámbito judicial. Esto respecto al comentario de la doctora Eva Gilbert. Y deja también un link, bueno, y otros aportes que me parece sobre el tema de abuso, pensando en esto de los nudos críticos, bueno, el tema de las infancias y de los abusos y de las infancias trans, o sea, bueno, abuso, agresiones sexuales, me parece que así como traía Yelena del placer, o sobre cómo hablamos del placer sexual, también esto vuelve a ser, lo hemos discutido mucho en el equipo de investigación, y es un camino en el que estamos andando, así que la verdad que me parece que están muy buenos estos aportes, ¿no? Bueno, no sé si nuestras invitadas quieren decir algo más, cerrar con algo, si no, la verdad que les agradecemos mucho la presencia a todos, a pesar del cansancio de la época del año, me parece que está bueno darse un tiempo para pensar juntos, ¿no? Es como un espacio y una especie de resistencia al neoliberalismo también, darse el tiempo para suspender esas vorágines y poder conversar, ¿no? Algo tan elemental, me parece que un poco por ahí va la idea de invitar a un diálogo, ¿no? A partir de las experiencias, vivencias, saberes de cada uno, darnos un tiempo para conversar. Y bueno, por lo menos a mí yo me noté un montón de cosas, me parece que han quedado puntas muy interesantes. No sé, compas, si quieren decir algo más, o alguien de los que esté presente aquí. Bueno, hola, yo
Algo cortito. Bueno, agradecer realmente, ahí lo estaba poniendo como mensajito, pero agradecer a todas las chicas que estuvieron hablando ahí sobre distintos puntos, ¿no? Aye, Nati, Lu, Gise. Creo que estos espacios, tal como lo pensamos incluso, y lo pensó ahí Guada con el equipo, están buenos porque nos llevamos un montón de preguntas, ¿no? Hay muchos puntos para seguir trabajando y seguir haciendo vinculaciones, que eso me parece que está muy, muy bueno, y seguir tejiendo esas redes que también mencionaba Nati, ¿no? Y bueno, también a Guada y a Mario que llevaron a cabo ahí toda la coordinación de esta charla, así que feliz de haberlas escuchado y gracias a todas. Bueno, nos despedimos entonces. Abra sus micrófonos, digan algo, hagan ruido. No, gracias. Los ruidos de la calle, de ya esta hora de la tarde, este atardecer lindo. Bueno, ahí nada, recupero ahí lo que dice Nadia de nuevo, niñas no madres, y eso es ninguna niña, debe ser sometida a, no solo al abuso sino y a la agresión sexual, sino después a materna, ¿no? Digo, eso me parece que debe ser también motorizador de mucho de nuestros trabajos, así que también traerlo acá como una consigna y una lucha y que hace a romper muchísimo, nada, todo lo que venimos diciendo durante esta hora y media de conversación, ¿no? Así que pues ahí no tiene micrófono nadie, ¿no? Así que bueno, para traer eso. Y muchísimas gracias. Y nada, por la multiplicación de los espacios para conversar y aprender de todas, de todos, de todas. Buenísimo. Bueno, si alguien tiene algo para decir, si no, quedamos ahí por un cierre. Seguramente mandaremos contratos por un montón de lugares porque ya estamos en todos lados.